Pompey, que es una persona que yo conozco. Lo íbamos a hacer en el día de hoy porque él se encontraba en Chile. Y de ahí nos pasó la conversación, así que me llamó la atención un matutino que ya lo puso en la tapa, como que era casi el tema. Puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor. Charlé con los jugadores y entre otras cosas le dije que Huracán tiene en sus filas un jugador que costó 7 millones de dólares. Tiene un jugador que está en el seleccionado juvenil. Tiene un jugador que fue goleador del campeonato argentino hace unos años. Tiene un jugador que jugó en el Real Madrid y en equipos grandes de la Argentina. Tiene un jugador que jugó 10 años en Europa. Y tiene 4 o 5 jugadores que pasaron por clubes grandes de la Argentina. Me parece que es un argumento como para decir, bueno, ¿tengo con qué? El tercero, Mouche, por arriba, Mouche, ¡Palermo! Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. ¡Sigue Palermo! Yo no estoy asustado con el problema. Sé que no hay que dormirse, sé que hay que sacar puntos, pero Huracán está bien. No se tiene que despegar. La locura. Qué final, qué final para esta fecha. La vuelta a la vida. Tendrías que aprender a pedir perdón.
el Cachorro, acción individual de Cámpora. Brites Ojeda. Amarilla para Cámpora. Roja afuera. Roja para Cámpora. Ha expulsado. Fue Cine. Zárate. Sigue Zárate. ¿No fue penal esto? Largó todo en diagonal. Graf. Ahí está Graf. Gol. Gol. Sí, 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 sí. De Gimnasia. Como tipo de fútbol, también estoy empezando a pensar en lo que viene y en poner a Huracán otra vez en primera división. ¿Te querés quedar? ¿Cómo? ¿Te quedás? Sí, me quedo. Yo tengo un año más de contrato y lo voy a cumplir y vamos a luchar para dejar a Huracán en primera. El club, todos saben que va a tener elecciones el 3 de julio, si no me equivoco, y a partir de ahí sí ya la decisión no es mía. Y eso tendría que ser un tema, no esperar al 3 de julio a ver quién gana, habría que ya juntarse las dos listas, empezar a planificarnos. Alejandro Nadur, flamante presidente de Huracán, felicitaciones. Tiene el conteo de votos, justamente cuántos hinchas, cuántos socios han votado. Más de 2.800 socios, exactamente 2.853 socios, fueron los que hoy hicieron un plebiscito para que Huracán vuelva a resurgir y ser de vuelta un grande. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer con Huracán, tomar las decisiones correctas, enfocar a Huracán por un objetivo común, ¿sí? Objetivo común que lo vamos a componer entre todos los espacios políticos. Bueno, y vamos a hacer el Huracán que nosotros queremos. Ayuda al plantel, el apoyo de la gente. Huracán no está en una situación buena hoy en día. Esperemos que con el apoyo de la gente, la dirigencia, esperemos que hagan las cosas bien, yo creo que sí. Y bueno, sacaremos Huracán adelante, no se merece estar acá. Así que el año que viene esperemos estar en primero. Entre todos vamos a tratar de formar un grupo que nos lleve al ascenso, porque es donde tiene que estar Huracán. Contento de formar otra vez de este equipo, del club, y bueno, tratar de volver a primera Huracán. Quiero agradecer a la gente el apoyo y sobre todo que a fin de año, el año que viene, estemos festejando subir a primera, ¿no? Responsabilidad enorme y la alegría inmensa de estar acá. Esto lo soñé y me puse como meta cambiar esas lágrimas de tristeza que tuvimos todos los hinchas de Huracán con lágrimas de alegría. Tengo el club, cómo no te ven las cosas. Cuando vos te veas, ¿cómo te pones? La posibilidad de mi retiro profesional. ¿Para tanto? Sí, sí, porque lo quiero mucho Huracán y esta situación me pone muy mal. ¿Es el momento más difícil en tu carrera como entrenador? En mi carrera deportiva. Lo peor que vine con la ilusión inmensa de poder darle a Huracán un poquito de lo que Huracán me dio a mí. Y no puedo, no sé qué pasó. Me duele, estoy mal y ya te digo. No sé si voy a seguir dirigiendo profesional. Va Milano y Fasanella otra vez por la gloria. Aquí está Milano, Milano, Fasanella, el héroe Fasanella, otra vez. El ídolo de Escurcio le da la chance a Excursionistas de clasificar a la próxima ronda de esta Copa Argentina. Quedó afuera Huracán y otra vez, desde el punto del penal de la serie de ejecuciones, desde el punto del penal, pasa Excursionistas a la próxima ronda.
pasa el curso, señores, y otra vez el tiempo perdido. A esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado. Agarra de Ceballos, ahí va Milano, gol. Por el medio, espera Gonzalo Martínez, está tratando de guardar el seguido, fallaba Musis Martínez para patear, penal de Musis, Milano, gol, gol. Se vuelve la parte inicial, Huracán 2. Mientras se hacen los dos penales, Huracán se está salvando de todo y la gente emocionada aquí en el Tomás Adolfo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Muy agradecido a Huracán que no vuelve a abrir las puertas y yo tratar de disfrutar en jugar y nada, en ayudar en lo posible para tratar de volver a primera división. Para mí es un paso, mi carrera inolvidable, ¿sí? Porque es lo que soñé cuando era chico. Las primeras sensaciones son raras porque a mí se me cruza la imagen de mi abuelo, de mi papá. Para mí es una emoción muy grande. Me ilusiona. No es lindo hablar del futuro, pero bueno, tratar de vivirlo día a día, sé que se va a armar un buen plantel y ojalá que tengamos el objetivo de que la gente está entrando, ¿no? De volver a la idea es tratar de armar algo bueno para pelear el campeonato y tratar de que Huracán piense directamente en lo que es primera división.